El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande entregó ayer en la Biblioteca Municipal sus distinciones de honor por el Día de Andalucía a Frutas y Verduras Eladio, el escultor Antonio Yesa y a LAMUR, la primera asociación de mujeres constituida en el municipio. Esta Semana Blanca, el Área de Educación del Ayuntamiento lleva a cabo un taller de robótica dirigido a niños y adolescentes. En él, los inscritos desarrollan distintas prácticas relacionadas con las nuevas tecnologías. El pasado martes, cuatro equipos de Alhaurín el Grande y de Coín se midieron en un torneo de balonmano de Semana Blanca. El objetivo principal era fomentar la práctica de este deporte entre la juventud. Finito de Córdoba será el protagonista de la décima jornada de cultura taurina de la Peña El Estoque. El acto será mañana a las 8:30 en la Biblioteca Municipal y en él se sorteará un capote y una muleta del diestro a beneficio de la Asociación Afibroal. La Cofradía de la Santa Veracruz y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno continúan con sus actos de cuaresma, ambas con la veneración al Cristo de Medinaceli. Además, los morados presentarán su segundo cartel de la Juventud de la Hermandad y celebrarán su cabildo de Semana Santa. Isabel García ha sido la agraciada con el premio de los 6.300 euros de la campaña de la Asociación de Empresarios de la localidad. Esta laurina ha podido realizar compras y recibir regalos por valor de esta cantidad de dinero en comercios de Alhaurín el Grande. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a los servicios informativos de Alhaurín Televisión. Hoy es jueves 1 de marzo y empezamos este informativo contándoles que el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande entregó ayer sus distinciones de honor por el Día de Andalucía en un concurrido acto celebrado en la Biblioteca Municipal. Frutas y Verduras Eladio, la Asociación de Mujeres Alamur y Antonio Yesa han sido este año los distinguidos de honor en el Día de Andalucía. La alcaldesa Toñi Ledesma fue la encargada de entregarles el escudo del municipio en un concurrido acto que se celebró ayer en la Biblioteca Municipal. Como cada 28 de febrero, el Ayuntamiento ha reconocido la labor en pro de la vida cultural, económica y social del municipio, de tres personalidades y entidades que contaron con la felicitación de la primera edil por su labor. Quiero felicitar a los reconocidos en este Día de Andalucía 2018, Frutas y Verduras Eladio, por su iniciativa emprendedora, su búsqueda de nuevos mercados y la creación de empleo. Antonio Yesa, por su trayectoria artística, su compromiso e implicación constante con la cultura en Alhaurín el Grande, y la Asociación Alamur, por su labor en beneficio de la visibilidad de la mujer alaurina en tiempos cuando no era tan fácil como es ahora. El acto comenzó con la bienvenida por parte de la concejala de Cultura y Fiestas, Paqui Bonilla, y continuó con la presentación de las distinciones de honor por parte de los ediles del equipo de gobierno Marirosa Morales, Víctor Romero y María Jesús Fernández, unos galardones que llenaron de satisfacción y orgullo a los reconocidos. Muchas gracias y no sé cómo agradeceros este premio. Hombre, la verdad que más que merecérmelo yo, se lo merece todo mi equipo, ¿sabes? Me gustaría que tener reconocimiento hacia ellos. Y bueno, no sé, que la gran forma de agradecerlo es llevando el pueblo a la hora y por bandera, como lo llevamos. Así que así seguiremos. Para mí es un placer recibir esto, que tengo que decir que lo voy a hacer extensivo a toda cultura y a Alhaurín el Grande en general, porque con un equipo como el que tiene cultura y como con la corporación del ayuntamiento, es posible que se realicen muchísimos eventos y que sean de calidad. Tengo que expresar nuestro agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, no solo por concedernos hoy esta distinción, sino porque siempre está dispuesto a colaborar con nuestra asociación. Nos ha apoyado, ayudado en cuanto lo hemos solicitado. Se trata de tres galardonados que han destacado en sus ámbitos de actuación, impulsando diversos sectores del municipio como el económico, el cultural o el social. Frutas y Verduras Eladio fue fundada por el alaurino Eladio Rueda y Marta Burgos en 2007, dedicándose a la distribución en el sector de la hostelería. Hoy factura 10 millones de euros y cuenta con dos centros. El plan es seguir creciendo. Hemos abierto el año pasado Málaga, la delegación de Málaga, y crecer todo lo que podamos siempre y cuando nos deje la competencia. El escultor gaditano Antonio Yesa llegó a Alhaurín el Grande con 15 años y desde entonces ha mantenido un estrecho vínculo con la localidad.
empezó en 1987 una carrera artística que no ha dejado de crecer, exponiendo en ciudades como Nueva York, Ámsterdam o Lisboa. También ha expuesto en Alhaurín el Grande y colabora con la Concejalía de Cultura de este ayuntamiento. Bueno, acabo de tener una exposición hace un par de meses, una cosa así, estoy trabajando en la próxima exposición. Ahora mismo está a punto de salir una escultura monumental también, pero bueno, tampoco quiero hablar de eso porque soy un poco supersticioso a ese nivel. La Asociación de Mujeres Alhamur tiene ya un cuarto de siglo de vida. Comenzaron siendo un reducido grupo en 1989, cuando la fundó la fallecida Antonia Jiménez. Las unió la inquietud por hacer algo diferente. Hoy son más de 50 socias y realizan numerosas actividades. Bueno, a Alhamur empezamos un grupito de mujeres con muchas inquietudes y así hemos seguido avanzando y ahora pues constituimos una asociación de casi 50 mujeres y nos llevamos muy bien y es como una gran familia. Lo que siempre hemos sido, muchas amigas y lo hemos celebrado todos y nos llevamos todas muy bien. Vamos ahí avanzando poquito a poco. Esta celebración del Día de Andalucía ha contado también con una parte musical, a cargo del guitarrista Andrés Cansino, quien deleitó al público con las piezas musicales La Boria y Río de la Luna para finalizar el acto con la interpretación del himno de Andalucía. Pues felicidades a todos los premiados. Les contamos a continuación que durante esta Semana Blanca tiene lugar en la Biblioteca Municipal un taller de robótica dirigido a niños y adolescentes. En él aprenden conceptos relacionados con las nuevas tecnologías y también sus aplicaciones prácticas. Durante esta Semana Blanca, el área de educación del Ayuntamiento ha puesto en marcha un taller de robótica dirigido a niños y adolescentes, de 4 días de duración. Imparte la formación una empresa local de nuevas tecnologías y lo hace con un objetivo fundamental: introducir las nuevas tecnologías a los niños, de forma que tengan un pensamiento computacional, es decir, estructurar, digamos, qué es lo que es la mente, orden a orden, comando con comando, y a través de creación de videojuegos, impresora 3D, montaje de robots, y después lo programamos para que haga alguna función, o ya sea que se encienda unas luces o algún tipo de videojuego. Participan un total de 40 inscritos divididos en 2 grupos, en sesiones de 2 horas cada una, que tienen lugar en la Biblioteca Municipal. De esta forma, desarrollan capacidades relacionadas con el mundo de la tecnología. Aprenden toda la materia, desde matemática, un poco de física, aprendemos lo que son los ejes de coordenadas y estructurar, sobre todo estructurar la mente. Lo que básicamente consiste es que el niño piense de forma ordenada, que una secuencia lógica, paso, otro paso y otro paso, y que no rompa el orden. En estos talleres llevan a cabo diferentes aplicaciones prácticas, la parte más interesante de la actividad. El primer día empezamos con los juegos de bloques, es decir, juegos interactivos en el que el niño tiene que hacer misiones colocando los bloques de forma ordenada. En el segundo día son prácticas con la impresora 3D, diseñamos un llavero y lo imprimimos. El tercer día va a ser un montaje de robot. Y el último día, la programación del robot que montamos el día anterior. Una forma divertida de aprender con la que los más jóvenes pasan esta semana de vacaciones. Y también en esta Semana Blanca, y concretamente el pasado martes, se disputó un torneo de balonmano en el Polideportivo Municipal que enfrentó a equipos de Alhaurín el Grande y también de Coín. El objetivo principal era fomentar la práctica de este deporte. El pasado 27 de febrero, el balonmano fue el gran protagonista en el Polideportivo Municipal. 4 equipos de distintas categorías de Alhaurín el Grande y de Coín se enfrentaron en un torneo con el que se pretendían varias cosas: que la juventud aprovechara la Semana Blanca para hacer deporte y, de paso, medirse contra otros equipos para ponerse a prueba. Pues hemos querido realizar este torneo por la Semana Blanca para que los equipos base que estamos sacando aquí en Alhaurín de balonmano pues tengan la oportunidad también de competir después de los entrenamientos que estábamos llevando, una competición tampoco no es oficial dentro de la liga, para también algunas incorporaciones que hemos tenido nuevas de niñas y para que integrar a todas las niñas que estamos teniendo ahora mismo de distintas categorías, desde alevín hasta infantil y cadete. Un evento que, al igual que otros de similares características, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.
Con este tipo de actividades pues ponemos en valor las instalaciones municipales que tenemos en la localidad y también damos visibilidad a más deportes de todas las actividades que se vienen realizando durante todo el año en este área de deporte. Para pasar la mañana, estar jugando, a practicar deporte que nos gusta y pasárnoslo bien, la verdad. Por supuesto, estamos abiertos a que vengan todas las niñas que quieran probarlo. Hemos tenido niñas que han venido recientemente y están poco a poco integrándose en el equipo y aprendiendo cada vez más. Están muy ilusionadas y, por supuesto, que invitamos a todas las niñas de Alhaurín que quieran participar y aprender un deporte nuevo, que vengan a probarlo, por lo menos. Una mañana que dejó grandes dosis de diversión y que permitió a todas las jugadoras reafirmarse en su convicción de seguir pasándoselo bien, haciendo deporte, jugando al balonmano. Y dejamos ya los deportes a un lado para adentrarnos en el mundo de la lidia. Finito de Córdoba vendrá mañana a Alhaurín el Grande. Y es que el matador será el protagonista de la 10ª Jornada Cultural Taurina de la Peña El Estoque, en un acto que también tendrá tintes solidarios. Se rifará un capote y una muleta del torero a beneficio de la Asociación Afibroalg. Las conferencias que impulsa la Peña Taurina El Estoque se han convertido en sus 10 años de vida en todo un referente en la provincia para los amantes de la tauromaquia. Después de contar en ediciones pasadas con diestros de la talla de Jesulín Dubrique o de Diego Ventura, en esta 10ª Jornada de Cultura Taurina, tercer memorial Antonio Badía, el protagonista será Finito de Córdoba, en un acto en el que volverá a colaborar el comentarista taurino Paco Aguado. Volvemos un año más con mucha ilusión y mucha ganas a estas jornadas taurinas, que son todo un referente en la provincia de Málaga ya. Este año con Finito de Córdoba, que nos ha donado a la Peña Taurina un capote y una muleta, que la Peña a su vez se lo ha donado a la Asociación Afibroal, de las mujeres estas que tienen afibromialgia. Y van a vender papeletas el día de la charla, a su vez van a seguir vendiendo papeletas unos días después hasta que sea el sorteo. Y esperemos que puedan recaudar el máximo dinero posible. Será de nuevo una cita en la que los aficionados a los toros podrán descubrir más cosas de este mundillo y tener contacto directo con el maestro Finito de Córdoba. La entrada es gratuita. Así que animo todo a vender, a comprar el máximo de boletas posible, a ver si le podemos echar una mano entre todos. Y el viernes os espero a todos en la biblioteca municipal a las 8:30 y habrá alguna sorpresa que tenemos preparada este año y esperemos que disfrutemos todos. La entrada es gratis, como es normal, y os espero todos allí con los brazos abiertos. Recuerden la cita, será mañana a las 8:30 en la Biblioteca Municipal. Pues ya lo saben, un acto muy interesante para los aficionados a los toros. Y les vamos a hablar a continuación de informaciones de esta casa. Y es que el programa de Alhaurín Televisión, que me mandaría a mí juntarme con estos, cambia de formato, con un estilo más ágil y más adaptado a la difusión en formatos digitales. El programa de los adolescentes y jóvenes de Alhaurín Televisión, ¿quién me mandaría a mí juntarme con estos?, cambia de formato. Desde la última entrega, los nuevos programas no mantendrán la estructura anterior de varios reportajes y larga duración, sino que se cambia por lo que se conoce en televisión como cápsulas, esto es, pequeños espacios monotemáticos de consumo rápido y contenidos ágiles y frescos. La idea es adaptar el formato a la audiencia más joven, que demanda más brevedad y ritmo en el material audiovisual al que acceden. Por ese motivo, el nuevo formato se adapta a las duraciones estándar de las redes sociales, donde se cuelgan los reportajes tras su emisión en televisión. Esta noche, tras este informativo, podrán ver una nueva entrega de ¿Quién me mandaría? Será a partir de las 10, con los alumnos del Instituto Antonio Gala como protagonistas. Nos contarán las actividades que llevaron a cabo con motivo de su semana cultural. No se lo pierdan. Ya tras la publicidad les hablamos de actividades de Cuaresma y les contamos que la Cofradía de la Santa Veracruz realizará mañana viernes en horario de mañana y de tarde el acto de veneración del Cristo de Medinaceli. Continúan los actos previos a la Semana Santa 2018. Mañana viernes 2 de marzo la Cofradía de la Santa Veracruz llevará a cabo en la ermita del convento el tradicional acto de veneración al Cristo de Medinaceli, enmarcado dentro de su programación de Cuaresma. Será en horario de mañana de 10 a 1 y de tarde de 6 a 9. Desde la cofradía se invita a todos los hermanos y devotos a participar en este culto. Por su parte, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno también tiene actos de Cuaresma. Mañana venerarán a Jesús de Medinaceli,
presentarán el segundo cartel de la Juventud de Semana Santa y celebrarán su cabildo. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno continúa mañana con sus actos de cuaresma en la ermita de San Sebastián, donde se celebran los Viernes de Jesús. Este viernes 2 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, tendrá lugar la veneración a Jesús de Medinaceli, una imagen cedida por nuestro hermano Jesús Ramos, gentilmente para esta hermandad, y con la que podremos cumplir los hermanos y hermanas de Jesús y los alaurinos con la tradicional ofrenda de las tres monedas a esta imagen. Los fines que recaudaremos con ella serán íntegramente destinados a caridad. A las 8:30, María José Aragón García presentará el segundo cartel de la Juventud de la Hermandad y a continuación será el Cabildo de Semana Santa. Y les vamos a contar a continuación cómo fue la última salida que Senderismo Alaurín y Senderismo Cártama organizaron desde Canillas de Albaida hasta el Pico Lucero. Y además les adelantamos en qué ruta está trabajando ahora el grupo de nuestra localidad. Un grupo de aficionados al senderismo subió el pasado domingo 18 al Pico Lucero. Se trata de una ruta de dificultad alta que organizaron conjuntamente Senderismo Alaurín y Senderismo Cártama, con salida desde Canillas de Albaida. En esta ocasión participaron personas con experiencia en senderismo y buen estado físico que pudieron disfrutar de la botánica, la geología y las impresionantes vistas que se aprecian desde este pico. Tras esta salida, Senderismo Alaurín está ya pensando en la próxima ruta que han organizado para el 4 de marzo, esta vez dirigida a todos los públicos con buen estado de salud, especialmente para personas que están iniciándose en el senderismo, incluso puede acudirse con niños. La ruta de interés geológico y cultural tiene una distancia de 14 kilómetros y un desnivel de 325 metros para ir de Ventas de Zafarraya a Periana. Es una ruta más sencillita, salimos desde la Venta de Zafarraya, llegamos hasta la localidad de Periana, una ruta que va en su gran mayoría por el antiguo trazado del tren cremallera, a la que le hemos añadido unos 4 kilómetros, que hacemos una pequeña subida para que bueno, se pueda disfrutar de todo el paisaje y de las vistas que hay desde las montañas cercanas a Venta de Zafarraya, que la verdad que merece la pena, es un esfuerzo no demasiado grande y que bueno, una subida que puede hacer todo el mundo sin ningún tipo de problema. El punto de salida para esta ruta, hacia la que se partirá en autobús a las 7 de la mañana, será en el recinto ferial. La ruta del 4 de marzo sí cuenta con autobús, tenemos 55 plazas disponibles y bueno, pueden hacer la inscripción por los diferentes canales que encuentran en la página de Facebook. Ya lo saben, las inscripciones para esta salida, que tendrán precio de 13 euros, podrán hacerse a través del Facebook de Senderismo Alaurín, enviándoles un email a senderismoalaurin@gmail.com o mandando WhatsApp al 661-485-540. Anímense y participen. Y ahora vamos a mostrarles imágenes de alegría, las que nos dejó el supersorteo de los 1.300 euros de la Asociación de Empresarios de la localidad y que permitió a una alaurina realizar compras y recibir regalos por esta cantidad de dinero en comercios de la localidad. La campaña de los 6.300 euros de la Asociación de Empresarios de la Orina Grande ha sido todo un éxito. Y si no, que le pregunten a Isabel García, la radiante ganadora del sorteo. Pues me siento un poquito, todavía no me lo creo, porque es lo primero que me toca. Y la verdad, muy contenta y todavía ya te digo que no me lo creo, porque nunca me ha tocado nada. Y ahora cuando me lo dijeron, María José ya me lo dijo, pues digo, será a mí, y será a mí, tanta Isabel que hay. Pues nada, así es verdad. Isabel tendrá 3 meses para hacer compras por valor de 6.300 euros en los más de 100 comercios asociados. Pero desde el primer día se puso manos a la obra recogiendo premios, cortesía de distintos establecimientos de la localidad. Un besillo, enhorabuena. Gracias. Esta campaña se ha realizado desde septiembre y durante sus 4 meses de duración el balance ha sido positivo, ya que para participar los alaurinos tenían que hacer compras superiores a los 10 euros en distintos comercios de Alaurín el Grande. Así que la iniciativa ha servido para dinamizar las compras en la localidad. Yo consumo siempre aquí, siempre. Y tengo que decirle a toda, ahora por eso, y decirle a todos los alaurinos y alaurinas que consumamos aquí todo, porque esta riqueza no debe de ir a otro sitio. Somos alaurinos y debemos de comprar en nuestro pueblo, que tenemos, gracias a Dios, de todo, y ya que tenemos la oportunidad de poder comprar, pues comprarlo todo aquí en nuestro pueblo, no irnos a un sitio, a otro. Hay que quedarse con este mensaje, el de realizar en la medida de lo posible las compras en Alaurín el Grande. La Asociación de Empresarios ya ha anunciado que este año volverá a repetirse la experiencia para favorecer el comercio local de esta original manera.
Y llegados a este punto del informativo, vamos a conocer a continuación la información del tiempo para mañana. Así ha amanecido esta mañana en Alhaurín el Grande. La lluvia ha seguido estando presente en el municipio, donde hasta las 12 del mediodía se han registrado 95 litros por metro cuadrado. Además, el tiempo en Alhaurín el Grande para mañana viernes seguirá siendo lluvioso, con alerta amarilla durante toda la jornada. También se ha activado la alerta amarilla por riesgo de rachas de viento de hasta 80 km por hora desde las 2 de la tarde hasta la medianoche. El resto del día, el viento será variable con una fuerza de hasta 25 km por hora. Las temperaturas se situarán entre los 10 grados de mínima y los 16 de máxima. La Agencia Estatal de Meteorología prevé además que las lluvias continúen mínimo hasta el próximo miércoles. Y como siempre, tras ofrecerles la información meteorológica, vamos con el rincón de la fotografía de este informativo y por ello les invitamos a que nos manden fotos de la localidad con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-7994. Y estas son las imágenes de hoy. Pues tras disfrutar de estas estupendas fotos, vamos a continuación a recordar las noticias del día en titulares. El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande entregó ayer en la Biblioteca Municipal sus distinciones de honor por el Día de Andalucía a Frutas y Verduras Eladio, el escultor Antonio Yesa y a Alamur, la primera asociación de mujeres constituida en el municipio. Esta Semana Blanca, el Área de Educación del Ayuntamiento lleva a cabo un taller de robótica dirigido a niños y adolescentes. En él, los inscritos desarrollan distintas prácticas relacionadas con las nuevas tecnologías. El pasado martes, cuatro equipos de Alhaurín el Grande y de Coín se midieron en un torneo de balonmano de Semana Blanca. El objetivo principal era fomentar la práctica de este deporte entre la juventud. Finito de Córdoba será el protagonista de la décima jornada de cultura taurina de la Peña El Estoque. El acto será mañana a las 8:30 en la Biblioteca Municipal y en él se sorteará un capote y una muleta del diestro a beneficio de la Asociación Afibroal. La Cofradía de la Santa Veracruz y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno continúan con sus actos de cuaresma, ambas con la veneración al Cristo de Medinaceli. Además, los morados presentarán su segundo cartel de la Juventud de la Hermandad y celebrarán su cabildo de Semana Santa. Isabel García ha sido la agraciada con el premio de los 6.300 euros de la campaña de la Asociación de Empresarios de la localidad. Esta alhaurina ha podido realizar compras y recibir regalos por valor de esta cantidad de dinero en comercios de Alhaurín el Grande. Pues tras recordar los titulares del día, hemos llegado al final de este informativo y por ello les vamos a dejar con las mejores imágenes de la celebración del Día de Andalucía. Ya a partir de las 10 de la noche podrán ver la presentación del cartel de la Semana Santa de la Cofradía de la Santa Veracruz. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web, en nuestras redes sociales y mañana aquí en Noticias ATV. Así que muy buenas noches y hasta entonces.